Cuando empecé con este canal, no me esperaba llegar hasta aquí. No me esperaba para nada la trascendencia que hemos llegado a tener, las polémicas infundadas por las que hemos pasado debido a mis recientes alegatos totalmente incoherentes y por los cuales ya pedí perdón en su momento. Te invito a ver ese vídeo si no lo viste, porque ante todo soy humano y, como digo, sé aprender de mis errores e intento siempre rectificar en la medida de lo posible. Este vídeo, como ya habéis visto en la miniatura, como ya habéis visto en el título, es el especial 1000 suscriptores de TraderGamer NC. Gracias de todo corazón a aquellos que estáis depositando un pequeño granito de confianza, invirtiendo vuestro tiempo en ver el contenido de este humilde servidor que lo hace con todo el cariño del mundo y con el único afán de intentar informar y aportar un valor específicamente y, como siempre digo, en torno a los precios, al coleccionismo, a la oscilación de estos en el mercado y, por supuestísimo, a la lucha contra la especulación, principal objetivo del nacimiento de este canal, que hoy cumple aproximadamente 4 meses y pico, momento en el cual, como digo, hemos alcanzado nada más y nada menos que los 1000 suscriptores. Así que, sin más dilación, dentro intro y empezamos el especial. Sé que prácticamente todo el mundo aporta un valor material a la hora de lograr ciertos objetivos a modo de compensación por el tiempo invertido y por el apoyo moral de su comunidad. Pero en este caso yo no pienso aportar un valor material, al menos todavía. Quizás en algún momento durante este mes pues se me ocurra hacer algún sorteillo o lo que sea, pero eso será secundario. Yo quiero seguir con mi lucha, quiero seguir con mi temática y quiero que apoyéis este vídeo con un fuerte like ante todo, porque sí, porque esto es gracias a vosotros y para que siga creciendo necesito que sigáis ahí apoyando con comentarios, con likes, con suscripciones y por supuesto compartiendo este vídeo con todos vuestros conocidos amantes de los videojuegos, como solía decir en las intros de todos mis vídeos cuando empezó el canal. Lo que iba diciendo, quiero aportar un valor subjetivo, un valor añadido a nivel de teoría, a nivel de práctica. Esto es una especie de prolongación del curso de cómo comprar videojuegos baratos. En este caso va a ser un poco charla, puesto que no me he parado a hacerle fotos a todo por la premura de subir este vídeo y de editarlo y de que lo tengáis todos disponible. En concreto, el vídeo, como ya habéis visto seguramente, tanto en la descripción como en el título, como en la miniatura, si me cabía, son los mayores chollos de mi colección. Y dándole vueltas a este tema, he pensado que lo suyo era quizás hacer los mayores chollos de mi colección, paréntesis, consola más juegos. Es decir, los packs que he comprado en los últimos años y por los cuales esta colección comenzó a aumentar de forma bastante considerable y en los cuales vamos a encontrar consolas como por ejemplo Wii U o esta Xbox 360 que veis por aquí. He de añadir también que este vídeo está siendo un poco improvisado, no lo tengo preparado, entonces bueno, como tengo mucha memoria con el tema de los precios, sé exactamente qué me costó cada cosa. Así que bueno, vamos a ir improvisando y creo que tengo una catalogación, podríamos decir una categorización, de cuáles han sido mis mayores chollos, además ordenados por prioridad. Así que bueno, vamos a empezar en primer lugar creo que por GameCube. Yo me compré la GameCube hace, no sé, aproximadamente año y medio, 2 años más o menos, un poco menos quizás. Y esta GameCube a mí me costó solamente 30 euros. Me venía con un mando compatible y una memory card. Y además el Zelda Wind Waker, pero en la versión Player Choice. Solamente me costó 30 euros. Sí, sabemos prácticamente que a día de hoy Zelda Wind Waker, la versión que sea, vale solamente eso. O sea que ya con eso la consola prácticamente me salió gratis. O al revés, el juego me salió gratis. Verlo como queráis. A posteriori conseguí 2 mandos, con un pack de juegos, conseguí otra memory card y ya completé el pack. Me falta únicamente la caja. Y los mandos, por supuesto, son originales. Los arreglé yo para que estuvieran súper decentes y los tengo pues por aquí. Posiblemente no los hayáis visto mucho. Si los queréis ver todos y queréis saber qué compone mi humilde colección, te invito a ir al reto 500 suscriptores, en el cual enseñé todo lo que tenía en aquel momento, que ahora evidentemente pues es un poco más. Por otro lado, creo que otro gran chollo fue la compra de mi Nintendo 64, la cual me costó 100 euros más envío, aproximadamente unos 115 pavos. En concreto, esta venía con 2 mandos, uno amarillo y uno gris, era la versión primera de la Nintendo 64, la que es de color gris oscuro, y venía con 7 cartuchos, todos ellos en perfecto estado, excepto el Smash Bros, que ya lo mostré en Instagram, que está un poquito deteriorada la pegatina. Evidentemente no tenía ni la caja de la consola, ni tampoco tenía las cajas de los juegos de cartón, pero aún así, viendo cómo está el mercado retro, pues creo que fue un chollo bastante, bastante goloso. Pasamos a continuación, creo que por ejemplo podríamos hablar de Dreamcast. Dreamcast me costó concretamente 100 euros más envío.
me vino con una funda, con un taco así aproximadamente de juegos pirateados, porque está pirateada la consola, y además con los juegos que ya he enseñado en Instagram, más un par de ellos más. Lo que pasa es que solamente uno, que es el Sonic Adventures 2, venía con la carátula original, la cual encima no tenía la caja completa, estaba rota. Así que bueno, no es el mayor de los chollos de mi colección, pero viendo cómo está el precio de Dreamcast a día de hoy y teniendo en cuenta que venía con tres mandos nada más y nada menos, con dos memory card y con un pack vibrador de estos para los mandos, creo que el resultado final es bastante decente. A lo cual he de añadir que cuando puse los juegos originales, estos no eran reconocidos por el lector de la consola, así que renegocié los términos con el chico que me la vendió y al final se quedó en 75 más los 10 euros de envío que había pagado. Con lo cual, pues nada, 85-90 euros aproximadamente por todo este pack de Dreamcast. Me hubiera gustado muchísimo poneros los anuncios porque todos los productos que voy a nombrar hoy son de Wallapop, pero ya me metí el otro día para intentar hacer este vídeo mucho más completo y dejaros imágenes por aquí y todos los vendedores, excepto uno o dos, habían borrado los anuncios. Así que bueno, tendréis que confiar en mi palabra y aprender de la moraleja final que os aportaré cuando acabe de comentar absolutamente todos los chollos de pack consola más juegos que hoy os traigo. A continuación vamos a dar el salto a otra consola que me salió muy muy económica, concretamente la Xbox clásica, la primera, con dos mandos. La cuestión es que me la vendió así tal cual, como os digo, a pelos, sin el cable de conexión de RCA, creo que se llama, del cable tricolor, el del Euroconector, que lo adquirí yo en Amazon además, el de 5 colores, porque era el hueco que tenía libre en mi tele que está aquí abajo, la 1080i que siempre nombro. Es una Toshiba, por cierto, que tiene ya muchos años, pero que va del carajo y encima me permite conectar todas las consolas, lo cual está genial. A esto se sumaron además 8 juegos, de los cuales pues la mayoría no eran grandes títulos, pero bueno, no estaba nada mal. 8 juegos más consola con dos mandos y con el cable de conexión a la corriente por solo 40 euros, mira, no está nada mal. Además la compré físicamente, la compré en persona y me ahorré los gastos de envío. Ahora pasamos a la consola más actual de mi colección, que es esta Xbox One S, que concretamente, como veis siempre aquí arriba, viene con un mando blanco y con este mando, que es una edición limitada, que no estoy seguro de si es de Call of Duty o de Gears. La verdad, creo que es de Call of Duty, no estoy seguro. Si alguien lo sabe, que me lo deje en los comentarios. Jeje. Sea como sea, la consola con todo el cableado, los accesorios, los moldes que venían para amortiguar, etcétera, 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 y 14 juegos físicos más el Rocket League en digital, el cual pues ya sabemos que va a salir gratis en breve, pero en su momento no lo era y ya lo tenía en PS4 en digital y ahora también lo puedo jugar aquí, me costó solamente 180 euros. 180 euros hace un año. Es muy muy grande la ganga. A lo cual además sumo que por 20 euros más conseguí que me diera también 4 juegos de 360 que no tenía, entre los cuales se incluían un Fallout y Alan Wake, aparte de Lost Planet 1, y otro título que ahora mismo no recuerdo. Pero sea como sea, 200 euros por aproximadamente una consola nueva de esta generación, con dos mandos, con la caja, con todos los cables y con 20 juegos, yo creo que es un precio prácticamente de risa. Y ahora sí, ya de verdad, pasamos al top 2, ¿vale? Como habéis visto, pues prácticamente todas las consolas de mi colección, excepto las que tenía desde hace mucho tiempo, como por ejemplo Wii, PlayStation 2, PlayStation 1, etcétera, 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 y muchas de las portátiles que no he nombrado, pues o no las considero chollo o llevan mucho tiempo conmigo. Pero estas dos que quedan ahora sí que las considero muy muy top, teniendo en cuenta el precio actual que tienen en el mercado y lo que me costaron a mí. Creo que voy a empezar por Wii U. Wii U me costó la versión de 32 GB con Mario Kart y Splatoon digitales, con todos los accesorios excepto el lápiz que se le perdió a la chica y con 8 juegos físicos, entre los cuales están pues algunos de los mejores de la consola, como pueden ser por ejemplo el Mario 3D Land, el New Super Mario Bros, el Mario Sonic en los Juegos Olímpicos o también, como no, el Star Fox. Son juegos que se están cotizando bastante. Pues bien, todo esto me costó solamente 110 euros envío incluido. Y además era una chica sin referencias en Wallapop, que yo me quedé a cuadro. O sea, dije, es muy posible que esto sea una estafa. Pues para mi sorpresa, cuando llegó semejante caja a mi casa, bueno, realmente tuve que ir a correos a buscarla, fue un poco putada porque tuve que ir andando, pero bueno, a lo que íbamos, llegó semejante caja que yo dije, Dios de mi vida, ¿qué hay aquí? Venían todos los juegos metidos separados en una caja de zapatos con papeles de periódico por en medio, o sea, el paquete mejor embalado que me ha llegado en la vida, y la Wii U va canela en rama, va la Wii U. Y bueno, ahora sí, ya de verdad, vámonos con el último gran chollo de la colección. Yo creo que este es el más importante de todos por el precio principalmente. Era un pack que yo dije, bueno, esto no puede ser verdad. La Xbox que estáis viendo aquí, la 360, que creo recordar que esta solamente tiene 4 GB, o eso pensaba yo.
ahí empieza mi sorpresa. Creo que tiene 4 GB y tiene un hueco para un disco duro para expandirlo, ¿no? Hasta 500 como mucho creo que acepta. Si me estoy equivocando, pues ponérmelo en los comentarios. Esto no es seguro, no lo he contrastado. La cuestión importante es que estaba con caja, venía con el Kinect y me dijo el dueño que tenía solamente un mando y que el otro funcionaba regular. Y le dije, bueno, no pasa nada. Finalmente, al pack se le unieron un pack de 24 juegos, entre los cuales incluimos 2 Steelbooks y prácticamente toda la saga Gears, o sea, un montón de juegos que son bastante, bastante buenos, ya no tanto por el precio, sino por lo que es el contenido, la historia y lo que son las características de esta consola. Y todo ello lo tenían nada más que por 60 euros. Yo me quedé flipando cuando vi este pack y dije, bueno, si me compro un pendrive o un disco duro para ampliarle la memoria y tal, al final esto se me va más o menos a 100, yo creo que me sale rentable. Patatín, patatán, tal, tal, tal. Empecé a regatear, a negociar, no sé cuánto. Total, que al final con envío incluido me costó 58 pavos. 24 juegos, la consola con caja y ahora cuando la abrí, para mi sorpresa me encuentro que viene con HDMI y con el otro cable, el que tiene la conexión esta que se ve de peor calidad, pero que bueno, estaba. Y en vez de 2 mandos, venían 3, de los cuales 2 funcionan perfectamente y el otro a veces falla, pero está como tuneado y tienes además luces LED. O sea, es una paranoia increíble. Nunca lo veis por aquí porque lo tengo en el cajón. Y como digo, pues 2 Steelbooks completos. Venía un juego de Tony Hawk's, otro de Terminator, venían algunos Lego, venía el juego de arcade, Left 4 Dead. O sea, juegos muy conocidos de la consola, no eran para nada malos. Incluso venía el Viva Piñata, que bueno, yo no quiero Viva Piñata para nada. Pero venía con un Forza, que está muy bien. O sea, en un Twin Pack de estos que hacen. Sea como sea, yo creo que ese chollo no era normal. Además, cuando encendí la consola, me di cuenta que traía ya disco duro. No tenía 4 GB de memoria, tenía 500 GB de memoria, o sea que... Yo sinceramente creo que con esto ya me quito el sombrero, no ante mí, porque eso sería muy prepotente y muy arrogante, sino ante esta oferta. Yo no sé de dónde salió, yo no sé cómo llegó a mí, pero esa consola estaba para mí y menos mal que la compré, porque es que 58 euros por todo eso me parece irrisorio. Y bueno chicos, aquí la moraleja de la que hablaba al principio del vídeo. Simplemente quiero deciros una vez más que la clave está, como siempre digo, en prácticamente todos los capítulos prácticos del curso de cómo comprar videojuegos baratos. Esperar a la mejor oferta. En algún momento te caerá del cielo algo de esto y si no, no debes ser partícipe del fenómeno de la especulación, principalmente comprando, pero por supuesto, evidentemente, tampoco lo seas vendiendo aquellos títulos que sean excesivamente caros o cotizados a día de hoy a ese precio que los especuladores marcan, porque sinceramente os lo digo, ya no es la oscilación, ya no es nada, ya son aspectos infundados, ideas elucubradas por estas personas que únicamente tienen un afán recaudatorio inmediato. Así que gracias desde aquí una vez más a todos vosotros por el apoyo que he recibido principalmente en las últimas semanas, que ha sido este sprint final y que ahora llega la caza de mamuts de suscriptores y amigos del canal, concretamente este viernes, nada más y nada menos que con el gran Borja de Doki Panic. Te invito a enviarme tus compras a nctradergamer@gmail.com y si estás viendo este vídeo muchos meses más tarde, espero que sigamos haciendo esta caza de mamuts con otros muchos invitados, así que síguelas mandando porque las seguiremos publicando, haremos los directos y después se quedarán en diferido para todas aquellas personas que no se puedan conectar. De verdad, señoras y señores, gracias de todo corazón. No esperaba en absoluto llegar hasta este punto cuando empecé con la andadura del canal. Ahora soy una persona mucho más feliz. Este hobby se ha convertido en algo muy importante para mí a día de hoy y creo que mi misión en esta lucha es dar visibilidad a aquellas personas que sí, que compran y disfrutan de los videojuegos y tienen sus colecciones y, por supuesto, no especulan. Así que, señores, acompañadme en esta aventura porque nos quedan años de recorrido por delante. Gracias de todo corazón una vez más y nos vemos muy pronto. Adiós.